Pues aquí andamos haciendo unas tortillonas, ¿cómo ven? Mi esposo me pidió que le hiciera unas tortillas, que ya viene en camino. Ayer hizo una como birria de venado. Y ahorita Irene, ya estamos haciendo las tortillas para que cuando venga, pues ya come bien sabroso. Entonces, ya nos andamos. Oh, ¿qué fue, papi? Más que un ratito los niños empezaron a pelear. Ya sabrán. ¿Quién no tiene niños menores de 5 años? No saben. Pero es una peleadera como si fueran de 7, 8 estos canijos, la verdad. Se pelean mucho. Pero pues ya. Aquí andamos haciendo las tortillonas para que vean el asunto, plebes, aquí. Miren nomás. Miren nomás. Wow. Y aquí está la birria o lo que sea, no sé. Uy, sorry por la madera, pero ahí está. Entonces hizo bastante porque era una pierna entera de venado, la que era una pierna entera la que hizo. Y estamos terminando de hacer esto. Ahorita vamos a. Esto ya está hirviendo, al 100 está. Ya lo vamos a apagar. ¿Mande? You want cereal? Okay, I'll get you some cereal right now. Entonces ya de las tortillas ya estamos terminando. La comida ya está, ya hirvió. Vamos a apagarlo. You want more? Tortillas ya estuvieron casi todo, ya más me quedan como unas tres para terminar. Ten, 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 ten. Quiero cereal, entonces voy a hacer un poquito de cereal para que, bueno, no hacer, a servirle y luego ya, ahí le seguimos, ¿ok? Le seguimos. Alright. Ahí voy. Chata. Le voy a quitar lo que se le puede hacer. Ahora sí que parte de mi video del día de hoy es estar grabando a mi esposo lo que está haciendo, tasajeando una carne para ponerla a deshidratar. Este es del venado de este año, del 2022. Es una pierna de venado que saqué el cazón. Por cierto que este mes se hace el reporte de esta cacería. Entonces tenemos que hacerlo ya hoy, para que pueda entrar a la rifa, porque cada año dan una rifa, si lo haces, dicen que antes del día 10 o al día 10, algo así. Entonces hoy nos toca hacerlo. Y pues yo ya desde hace rato que empecé a grabar, ya tomé un descanso, le di a los niños de desayunar y todo, y todavía me fui, limpié el baño, limpié los cuartos, sala, todo, y ya llegó mi esposo y ya, ahorita me ayudó a terminar, y ya. Se puso a hacer eso, entonces vamos a seguirlo grabando para que yo ando, tengo que lavar las carteras para la deshidratadora para poderla poner a secar.
Y esta carne se le va a mandar, es súper especial porque se le va a mandar a mi papá, que está en California. Estamos grabando también el proceso para que él vea cómo se hizo. La carne está fresquecita, está pero bien buena. Y mi esposo dice que va a usar parte de esa pierna, la va a usar para hacer un caldo. Entonces, pues, imagino que va a ser como tipo birria, ¿será? ¿Vas a hacer en chile o vas a hacer en seco? Okay, y sí. Y este es el proceso que lleva. La carne todavía no está completamente descongelada, pero pues está tratando de hacer los bistecitos más delgaditos lo más que se pueda para que se sequen muy bien. Y pues. Así, para que así no era. Así. Bueno, más qué bonitos. Bueno, más. Así para allá, pues. So, él lo que quiere es subirse en esta cosa. Ok, vamos a ver. Ay, Dios. Ay, no sé. Ok, ahí está. A ver, ¿quieres subirte aquí? Okay, a ver. Ok, pues tú tienes que dar, ¿ok? Ay, chao. A ver, ahora sí. Ahora sí. Dale pues, tú dale. Dale, dale. Pon los pies aquí. Pon los pies ahí, ahí pon los pies y dale tú. Dale, dale, push it, push it. Dale. Dale, dale. Mira, mira. Me da mucha risa que no puede. Esta tiene para que según que uno la maneje, o sea, tú la manejas de aquí cuando ellos no pueden, pero cuando ya se les saben dar ahí a los pedales, entonces ya ellos solo la pueden manejar. Pero no se deja. Ay, pues, era nada más. Yo ando sudando porque anduve paseando al Frankie tantito y en lo que estuve ahí. Estuve sudando bastante. No, y luego que me puse, lavé el baño, aspiré, junté, acomodé otra vez los juguetes ahí con los niños. Y ya en eso llegaste tú. Y ya no tarda en salir, no, ya no tarda en que luego llegue de la escuela. Nos tenemos que alistar para irnos y todavía cosillas que hacer. Unas cosas. Pero sí, miren nada más mis uñas. Nada más, ya no están creciendo otra vez. ¿Sabes qué noté? Que pintármelas me las debilita. Me debilita mis uñas. Por eso es que ya no me las he pintado porque he notado ahora que la última vez que me las pinté se me quebraron todas y las tenía bien bonitas y bien largas. Y pero sí quiero ir a arreglármelas. Quiero ir a hacerme, como dice mi esposa, un patecure y un pedicure y todo el teticure. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se andan peleando estos chamacos, no aguantan nada. Hombre, oye, el otro está haciendo el dormido, está roncando, se ve en el core. Mira qué bonito. Mira esos pedazos de carne, qué bonito se ve en ese cuadro, porque todavía está pues. Está congelada, por eso que no se puede. Mira nomás, está muy gruesísimo eso. Pero es que el cuchillo no se presta, te jala para lo. Ah, ok. Como no, quiera ya síguele así a lo largo, como quiera síguele así a lo largo, ¿no? Okay. No, voy a quitar esto porque esto es, la tiene grasa, ¿no? Ahí. Ya, yeah. No, y los teladísima, ocupas guantes y no tengo guantes, ya. Están bien chiquitos los que tengo ahí. Y a mí me quedan, son como para bebé. Es que lo esto. ¿Qué pasó? Si van a la carnicería, sí te lo dan. No, ahí sí es cierto, pues sí. Tiene uno que estarle cerrando para que te lo tesaje más. Entonces ya cuando se descongele, va a agarrar mejor. Como este lo puedes sacar a lo largo, lo puedes sacar chuletitos, pedacitos así. Pues sí. ¡Mande! Como uno quiera, en fin, uno se lo va a comer. Pues sí. No, ya más adelante vamos a comprarla esa para
para cortar la carne. Ya ves que con la máquina, aunque esté así congelado, va a cortar los pedazos bien bonitos. Entonces sí, ya la vamos a hacer así. Ay, no. Pues bueno, voy a tomar un tantito agua porque tengo bien mucha sed. Y mira, se me va a ver qué quiere y acabar de lavar las carteras. Para ya secarlas y ponerlas listas para poner esa carne a secar. Ay, ay.